Buenas noches a toda la comunidad cochabambina, especialmente a los docentes de San Simón, a todos los administrativos y la comunidad en general. Hoy estamos para conversar sobre la problemática de la pandemia que nos afecta a nuestro país y afecta a nuestra región. Existen muchas preguntas que normalmente se nos hace a los colegas médicos. Y que son preocupaciones de todas y cada una de las familias. En la fase que nos encontramos actualmente es muy frecuente encontrar tal vez algún familiar o algún conocido que ya se encuentra con el virus y que está cursando una enfermedad o asintomática o sintomática. Por tanto, es muy importante dialogar sobre aquellas situaciones en las cuales nosotros debemos encarar esta pandemia en nuestros domicilios. Para lo cual hemos invitado y agradecido muchísimo por la presencia de dos colegas de mucho prestigio dentro de nuestra sociedad. Lo tenemos al doctor José Antonio Mercado, quien es médico internista, además de tener la especialidad en neumología. Él realiza neumología crítica e intervencionista. Él ha sido exalumno de la Facultad de San Simón. Actualmente ejerce en la práctica privada en la clínica Los Olivos. Asimismo, tenemos al doctor Benjamín Santiago Montes Corrales, quien es cirujano general y de obesidad, y quien ha asumido una responsabilidad muy importante dentro del equipo que está combatiendo el COVID dentro de la institución del Seguro Social Universitario, específicamente para beneficio de todos los colegas y todos los trabajadores de nuestra universidad. Muchísimas gracias, bienvenidos. Les agradezco mucho su presencia y el tiempo que se están tomando. Comenzaremos con una pregunta general. Doctor Mercado, ¿cuál cree que es? La mayoría de la gente siempre nos pregunta es, ¿cuál es el mejor momento para realizar las pruebas? ¿A quiénes deberíamos realizar las pruebas? Y más o menos, ¿cuáles son las pruebas recomendadas y los tiempos? Que creo que eso es muy importante reiterar. Invitación y gracias A toda la casa televisiva y a todos los docentes, profesores de San Simón. El reto más grande para el manejo de la enfermedad es tener la certeza diagnóstica y no solamente uno debería apoyarse en el aspecto laboratorial, sino es la sospecha clínica. Y la sospecha clínica tiene que ver con los síntomas. Y los síntomas son los elementos que te marcan el momento ideal, no ideal, pero el mejor momento para poder tener una certeza diagnóstica e identificar al virus. Cuando ya se ha identificado en la fase en la que estamos nosotros, donde hay una transmisión comunitaria, se asume de que todo individuo es portador del virus. Eso es. En realidad, cuando ya se acceden a las pruebas es para la confirmación diagnóstica y tomar algún tipo de medida adicional. o sea, no debería Cuando extrañarnos si uno viene a un hospital, una clínica, y le dicen, usted tiene sospecha clínica y debe asumirse de que tiene la enfermedad. de hecho, y más en el invierno que estamos pasando, se asume de que todos los pacientes somos COVID positivos. O sea, para que se entienda mejor, el planeta Tierra tiene COVID. El planeta Tierra está con COVID. Lo que tenemos que hacer es identificarlo para tomar mejores medidas de alerta, de manejo para el paciente, manejo de la familia y manejo social, manejo comunitario para el manejo. ¿Cuál es el problema? De hecho, primero, lo que estoy diciendo es, hay evidencia hasta hace 3 días atrás, porque de 3 días ahora probablemente ya esté cambiando. De hecho, ya nos hemos sorprendido con algún tipo de publicación respecto al tocilizumab, por ejemplo, una publicación que ha salido ayer, que ya cambió, ¿no? ¿Qué quiero decir? Un individuo que tiene manifestación de síntomas, por decir, hoy, probablemente ya ha estado contagiando 3, 4 días antes. Entonces, hay un punto de quiebre en el que uno empieza a tener una falsa sensación de seguridad. En ese momento, cuando empieza a tener los síntomas, para hacer una seroconversión, que es la prueba rápida la que tenemos, tienes una prueba rápida confiable, una prueba rápida validada,
5 o 7 días recién va a empezar a tener una seroconversión de la inmunoglobulina M. Y poco a poco se empieza a hacer un viraje para que empiece a haber la seroconversión a la inmunoglobulina O G. sea, como en el cuadro nos muestra más o menos, o sea, los primeros 5 días no existe un test que vaya a salir positivo, ni el Ni PCR. siquiera se espera en la primera fase de que el PCR sea Asintomática, positivo, sí. digamos, sí. Pero nos hemos sorprendido también cuando se puede ver de que el PCR, la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, sí, resulta de que hay falsos negativos entre 5 a 40%. O sea, de hecho tenemos pacientes, y entre ellos un colega, que usted lo conoce, que lo hemos tratado solamente con imágenes tomográficas, pero tenía persistentemente negativa la PCR. Y la otra imagen precisamente muestra eso, ¿no? De que cada persona puede tener periodos diferentes en los cuales el PCR puede salir positivo. Hay personas que pueden tener periodos prolongados, a veces más de 20, 30 días, y hay personas que pueden tener un periodo de ventana en el cual el PCR va a salir positivo solamente de 4 o 5 días, ¿verdad? Los de en Australia, el Ministerio de Salud de Australia ha sacado un enunciado interesante y probablemente ha sido el punto de inflexión para hacer el cambio o dar de alta a los pacientes COVID positivos. Resulta de que han aislado RNA del hisopado faríngeo 45 días y a veces más días. 45 días es, digamos, el término más largo y documentado, positivo. Pero en el momento en que hacen la prueba de viabilidad del virus, resulta que solamente era el RNA. Retrocedamos. En el caso de tuberculosis, doctor, mi baciloscopía sigue positiva, pero ya estoy con el tratamiento. ¿Qué pasó? Son bacilos inviables, son O sea, bacilos que no crenados. producen enfermedad. Exactamente. Entonces, la hipótesis es de que estos virus, si bien salen positivos, lo único que hace el PCR es marcarte si hay RNA del virus, del coronavirus, SARS-2. Eso te marca. Perfecto. Ahora, que te diga de que sea un virus viable o no viable es distinto. Pero si eso lo contextualizas en el momento del contacto, en el momento clínico, donde hay síntomas, una clínica respiratoria, etc., indudablemente de que la posibilidad de que el virus sea viable es mayor. ¿Cuándo? 7, 10 días, que es en el momento en que la prueba rápida puede ser rentable. Antes del PCR, también, ¿no? Ya, entonces para clarificar un poquito a la comunidad, de 0 a 5 días es un periodo asintomático, aunque la mayoría de las personas, si se les hace una prueba de PCR y más una prueba rápida, esta va a salir negativa. De los 6, 7 días, que es cuando comienzan muchas de las personas a tener la clínica, hasta los 12 o 14 días, las pruebas que pueden salir, que pueden ser beneficiosas para detectar el virus son el PCR o las pruebas de antígeno. Pasado los 12 a 14 días, recién van apareciendo los IgMs. Por tanto, la prueba rápida para anticuerpos recién podría detectarse a partir del 12 o 14 día clínico de la enfermedad desde el momento de contagio. Entonces, esto es muy importante porque mucha gente se hace la prueba rápida, digamos, al sexto o al quinto o al séptimo día de contagio y sale negativo, ¿no? Y tienen la sensación de que o no tienen la enfermedad o que el test está mal hecho, sino que la prueba rápida debería realizársela de acuerdo más o menos a la fecha probable de contagio, ¿verdad? Probablemente lo que voy a decir es algo torpe, ¿okay? Pero quiero que se entienda con toda la buena intención. La interpretación de los exámenes de laboratorio tiene que estar a cargo de personal entrenado. Y la interpretación se hace en el contexto clínico, contexto epidemiológico y contexto laboratorial. Fantástico. Eso es clave. O sea, a mí me parece un absurdo que la gente tenga en su refrigerador pruebas rápidas y que ellos intenten interpretar. Y hay los dos extremos de interpretación. Uno, una falsa sensación de seguridad porque te salió negativo, y la otra, que ya te estás por morir porque te salió positivo y no sabes cuál. Entonces, la interpretación de todo esto tiene que ser en el contexto clínico, epidemiológico y laboratorial dado. Muy bien, doctor Montes, gracias por la paciencia. ¿Qué pruebas estamos realizando en el Seguro Social Universitario
¿Y cómo se está priorizando precisamente la parte de diagnóstico? Muy bien, gracias por la invitación, doctor Monroy. Saludos al doctor. Es para mí un honor formar parte de este selecto plantel de invitados. Y el Seguro Social Universitario tiene como prioridad la atención de sus asegurados y de la población estudiantil con todo lo que tenemos, ¿no? Laboratorios, imagenología, hospitalización y medicamentos. Solo antes de que se me pase la idea, quiero añadir una cosita o un detalle al doctor, que el diagnóstico también puede ser imagenológico, ¿no? Que puede ser imagenológico y hay pacientes asintomáticos que tienen hallazgos tomográficos y estos hallazgos tomográficos con un contacto epidemiológico también se hacen diagnóstico, ¿no? Que es algo que tal vez pasamos por alto. El Seguro Social Universitario ha estado desarrollando su actividad tanto de prevención y atención desde el inicio de la pandemia fuera del país, antes de la declaración de cuarentena en Bolivia. Estas actividades se desarrollaron desde una planificación a cargo de toda la gerencia de salud, con el apoyo de la parte administrativa, ¿no? Y la parte técnica de parte de los médicos. Se han hecho muchos cambios que debo aclarar, igual que en todo el mundo, estos cambios son de manera paulatina. Algunas veces se tilda de improvisado, sí, pero nadie estaba preparado en este momento para tener una respuesta adecuada, planificada y probada antes de ser aplicada, ¿no? Entonces, Además que existe, ¿no? O sea, como decía hace rato el doctor, cada día va cambiando la información, las recomendaciones. Lo que antes se podía estar recomendando hace 3 meses, el día de hoy probablemente no es recomendado, o viceversa, ¿no? Pero específicamente sobre los estudios, o sea, la comunidad universitaria quiere saber qué estudios se están haciendo ya para el diagnóstico de los pacientes con sospecha de COVID en el seguro universitario. muy bien. Para el diagnóstico, primero tenemos que partir de unos síntomas, ¿no? Los pacientes que acuden con síntomas al seguro universitario, se les llena, los pasos son los siguientes. Primero, se les llena una ficha epidemiológica. Segundo, con esta ficha epidemiológica se les hace unas pruebas rápidas. ¿Cuándo? Dependiendo el tiempo de evolución desde el contacto o desde el inicio de los síntomas. Sí. El contacto fue 14 días antes. Si yo, como Benjamín Montes, tengo contacto con un positivo para coronavirus, ¿no? 14 días antes, debo hacerme una prueba rápida porque tiene mayor sensibilidad para este estudio. Pero si mi contacto es 7 días antes, ¿no? 7 días antes, debo hacerme otro estudio porque que se llama PCR en tiempo real. Si yo me hago un PCR después de los 14 días, probablemente salga negativo y voy a decir, estoy sano, mi PCR es negativo, pero soy un PCR falso negativo. ¿Ok? Y esto tiene mucho que ver con la explicación de la respuesta inmunológica que nos explicó de manera brillante el doctor. Si nosotros tenemos síntomas leves, ¿no? Síntomas leves, cefalea, un poquito de tos y nuestro PCR sale negativo de inicio. La prueba rápida que detecta anticuerpos sale negativo. Pero sigo con los síntomas y han pasado 15 días y tenemos asegurados que han acudido una, dos, tres veces. Y dice, continúo con los síntomas, les hacemos tomografía. Y la tomografía, en más de una oportunidad, nos ha mostrado datos de lesión por coronavirus. O sea, lo que es importante recalcar aquí es que de ninguna manera no es que no se le presta atención al paciente, sino que lo que tenemos que tener nosotros muy claro es que depende cada paciente, depende mucho los tiempos ya probables
en los cuales nos hayamos contagiado. Y si no tenemos idea de cuándo, hay que basarnos en la clínica, ¿no? En el seguro universitario tengo entendido que tenemos el PCR que se está realizando conjuntamente con la que se están realizando en la facultad de, bioquímica, ¿verdad? Sí. Después se han comprado las pruebas de antígeno también, ya para ese periodo inicial, y también tenemos las pruebas rápidas, y obviamente que tenemos el tomógrafo que se ha instalado recién no hace mucho tiempo y que nos está sirviendo muchísimo para un diagnóstico tomográfico. Son más o menos, por lo que tengo entendido, alrededor de unas 15 a 20 imágenes tomográficas por día, más o menos, que se están realizando, me habían dicho. Hasta más. Hasta más. Hasta más. Y considerando de que cada tomografía nos tarda mucho más ahora con relación a las medidas de protección, entonces se está haciendo los mayores esfuerzos en el diagnóstico. Antes, debo resaltar el trabajo primero noble de todo el personal del Seguro Universitario, ¿no? En el cual desde el personal de asistencia, que es portería, camilleros, manuales, que trabajan de manera incansable, doctor, sin escatimar su tiempo ni el riesgo. Personal de enfermería noblísimo, que quiero felicitar en esta oportunidad al personal de enfermería que está ahí y está supliendo incluso las bajas que tenemos en enfermería y que no se consigue el reemplazo. Entonces, una enfermera que atendía 5 o 2 que atendían 10, queda una sola y tiene que atender una los 10 pacientes. Vamos a hablar un poquito más sobre esa situación. Sabemos que hay un déficit global de especialmente de personal de salud en toda la ciudad. Doctor Mercado, una preguntita. Esa es otra pregunta que hacen generalmente los pacientes. ¿Qué signos clínicos, o sea, de riesgo, deberían alertar a la familia sobre complicaciones? Hablaremos un poco de la sintomatología, ¿no? O sea, el hecho de que yo pierda el olfato, tenga anosmia, que está muy publicitado, eso significa que puedo tener una enfermedad mucho más seria y que debería preocuparme, ¿o no? Entonces un poquito hablaremos de la clínica y cuándo las personas deberían preocuparse en cuanto a la sintomatología clínica. Ya. Todo esto viene generalmente con una infección como cualquier otra de la vía respiratoria alta. Habitualmente es así como se manifiesta. Recordemos algo, no podemos sacar verdades absolutas en una enfermedad que apenas se le está conociendo 6 meses. El comportamiento cada vez es distinto. Por ejemplo, se hablaba en algún momento de que no había manifestación en los niños y de repente hay un fenómeno inflamatorio fuerte en los niños y que a muchos los mata de forma desagradable. Entonces, la inflamación o la infección de la vía respiratoria alta, parecido a un resfrío, ya puede ser un signo de alerta. De hecho, el factor de riesgo más importante en este momento y no ha cambiado, sigue siendo la edad. 65 años de edad ya es un factor de riesgo para cualquier tipo de complicación. Hablamos de comorbilidad. Comorbilidad haciendo referencia a lo que a las enfermedades previas que tiene el paciente. Hipertensión arterial, diabetes, cardiopatías preexistentes, mucho cuidado con esta cuestión de la obesidad. A los obesitos les va peor porque tienen una mala posición diafragmática y pulmonar. Y cualquier otro tipo de enfermedad que comprometa su condición inmunológica, ya sea en más o ya sea en menos. Cuando hablo en más, a los alérgicos y en menos a los que reciben algún tipo de inmunosupresión, que tienen algún tipo de una enfermedad como el cáncer, por ejemplo. De repente, está yendo bien, no sé si ustedes han visto también pacientes que ya están prealta y de repente se desploman porque nos hizo un fenómeno tromboembólico, una vasculitis encefálica y se mueren. O sea, no hay una cosa que nos prediga exactamente, pero los factores de riesgo deberían estar siempre presentes. Ya, pero una persona, es que lamentablemente no podemos hospitalizar a toda la gente, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que está cursando la enfermedad en sus casas ahorita, ¿no? Entonces lo que yo creo que la comunidad quisiera saber, ¿qué signos o síntomas de alerta debería tener esa persona que está cursando la enfermedad en la casa, por la cual debería acceder rápidamente a un servicio de salud? La falta de aire es el principal monitor. Las personas que
se internan, generalmente es para recibir algún tipo de soporte respiratorio. La falta de aire es la más importante. ¿Cómo puedes medir esto? Aquellas tareas que yo las hacía habitualmente, de repente empiezo a notar de que me canso más. Frases que las podía decir completas y ahora no las puedo decir, también debería ser un alerta. Ahora se ha popularizado mucho el uso de los pulsoxímetros. La mayoría de la gente está utilizando y un punto de corte a estos metros sobre el nivel del mar son 90% de saturación respirando el aire ambiente. Acá, a estos metros sobre el nivel del mar, 2650. Cuando baja ya debería ser un signo de alerta. Una frecuencia respiratoria aumentada también debería ser alerta. La coloración de las uñas o de los labios también debería ser un alerta. Cuando el tinte de rosado empieza a cambiar a un tinte azulado, quiere decir de que la posibilidad de que esté haciendo una insuficiencia respiratoria progresiva está. Ojo con algunas marcas respecto a la saturación. No todas son buenas. A veces sobreestiman el nivel y en otros subestiman el nivel. Entonces, aquellas que se utilizan para enchufar a los celulares, por ejemplo, no están recomendadas porque tienen demasiada interferencia. La tecnología todavía no da. Si es, por lo que he visto, por las marcas que están circulando, si uno se va a tomar la saturación, debería tener por lo menos unos 3 minutos y sacar una media, porque generalmente los saturómetros para un seteo adecuado parten con un 100 y parten con el mínimo detectado y luego sacan una media y debería tener un sensado regular. En esos 3 minutos debería marcarse el nivel Eso es deseado. bueno saber, porque a veces la gente ve el saturómetro, porque mucha gente se ha comprado y ve y marca 78, ¿no? Pero después de unos minutos, si no dejas el saturómetro, este no va a marcar, probablemente es un dato falso al inicio. Entonces hay que dejar crear una tendencia que se mantenga por un tiempo, que eso es muy importante lo que está diciendo el doctor. Hay un signo clínico que he estado leyendo también que creo que es muy importante, una persona que está clínicamente normal, o sea, digamos, está cursando la enfermedad sin mayor sintomatología y comienza a sufrir episodios de taquicardia, ¿verdad? Taquicardia súbita, o sea, palpitaciones, más allá de dificultades respiratorias, ¿no? Y algo que leía era precisamente de que esas personas podrían estar haciendo microtrombosis pulmonar, ¿no? Y que sería una persona que debería también ser vista y ser estudiada para ver si existe este fenómeno a nivel pulmonar. Sí, ese es un signo, sí, válido, pero No es específico, no obviamente. específico, no es Claro, patognomónico, claro. porque en este momento la mayoría de las personas están con una ansiedad fuerte. Terrible, ¿no? Entonces, la taquicardia, la hipertensión arterial sistémica, la del bracito, es reactiva. Entonces, insisto, el contexto clínico es el más importante. Parte del colapso que se tiene en este momento en los centros de salud tiene que ver con susceptibilidades. Hay algo que se pierde de vista, que de 10 pacientes, 8 así, van a pasar sin gran problema. La mayoría de esos, estamos hablando de un 20%, de que sí van a necesitar algún tipo de asistencia médica, y de esos 20, 15% podrían pasar con una neumonía leve a moderada. Y 5% van a necesitar asistencia respiratoria en una unidad de terapia intensiva. Entonces, eso hay que documentarlo bien, porque sabemos, esto no es secreto, de que muchos de los hospitales tienen hospitalizadas personas solamente por tranquilidad. No, sí, a eso quería llegar precisamente, ¿no? O sea, mucha gente se queja, he ido a la emergencia, me han dicho que es un resfrío, me han mandado a la casa, ¿no? Existen protocolos estandarizados que ha puesto el ministerio y me imagino que también la institución. ¿Cuáles son, primero que, cuál es la capacidad institucional para atender pacientes hospitalizados de COVID, primero? Segundo, ¿qué criterios utilizan para a quién hospitalizan y a quién no hospitalizan? Ya en el Seguro Social Universitario cuando tienen esta problemática del COVID. Muy bien, es una muy buena pregunta porque después de toda la implementación que se ha hecho y todos los cambios de un hospital que tenía capacidad para 32 camas de hospitalización y 3 de UTI,
¿no? Se ha logrado llegar a 63 camas de hospitalización y 4 camas de UTI, más 2 de terapia intermedia. Esta capacidad supera, ¿no?, la comodidad que debe tener el paciente y la responsabilidad del personal de atención de salud. ¿Cómo es esto? Decía el doctor que el 5%, no, el 20% necesita hospitalización. Nosotros hemos llegado a tener las 63 camas llenas, doctor, con pacientes COVID. Entonces, tenemos esa capacidad. Para los pacientes que no son COVID, tuvimos que también protegerlos y tratar de buscar instituciones que nos brinden el apoyo para tener la seguridad de atención al paciente no COVID, porque los hospitales que atienden pacientes COVID tienen cargas virales altas y se empiezan a contaminar. Nosotros mantuvimos un área blanca, que es justo el área de quirófanos con las salas de hospitalización y todo, pero llegó un momento en el que nos vimos rebasados, ¿no? Por eso tuvimos que hacer ciertos convenios institucionales gestionar convenios institucionales para atender a los pacientes no COVID para su seguridad. Los criterios son criterios clínicos, ¿no?, donde la taquicardia, el estado de hipoxemia, el estado de malestar general del paciente nos han mandado a hospitalizar a los pacientes. Muchos pacientes también se han manejado en su casa y han salido con buenas respuestas, ¿no?, con una evolución favorable, y también ya han sido dados de alta. Y nos dirán, ¿a quiénes hospitalizamos y a quiénes no? Los que tengan criterios de insuficiencia respiratoria. ¿Cuáles son estos criterios? Taquicardia, hipoxemia y malestar general, ¿no? El resto de síntomas son como que nos orientan a que está cursando una enfermedad grave, pero los principales criterios para hospitalizar son esos, porque nos demuestra que es un paciente que está en un estado grave. Nuestra capacidad de camas nos impide que podamos hospitalizar a pacientes que no tengan estos síntomas, ¿no? Y los manejamos de preferencia en su casa. Y tienen el seguimiento, primero por un médico de la unidad, que ha debido recibir usted también las quejas, ¿no? Que siempre llamamos y está saturado, pero durante el último mes tuvimos 57, este mes de julio le voy a dar estos datos, 57 pacientes hospitalizados, ¿no? Con una, o sea, permanentes, y una rotación de casi un paciente por cada 2 semanas de cama. Entonces, son hospitalizaciones largas que nos impiden tener una rotación precoz o una rotación temprana de pacientes. De estos pacientes, que representan el 20%, los sintomáticos leves se manejan en su casa, que representan más o menos unos 100 pacientes. Y se han hecho cerca a 100 pacientes en un mes, o sea, más o menos. En un mes. Sintomáticos leves. Los sintomáticos leves. Y se han hecho cerca de 1,000 consultas en la unidad de sintomáticos respiratorios. 1,000 consultas, ¿por qué? Y ahí va la sobredemanda, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tuve contacto con el positivo, pero ahí tenemos que definir quién es contacto. Contacto con un positivo no es una persona que estamos como nosotros hablando con distancia, con un cubrebocas. Eso no es contacto. Contacto es la persona que tiene comunicación con un positivo o atiende a un positivo sin medidas de bioseguridad. Entonces, la mayoría de los aparentemente contactos no lo son, y entonces la preocupación hace de que vayan a una unidad de sintomáticos respiratorios a sobresaturar la consulta sin síntomas y sin una idea clara de lo que es un contacto. Perfecto. José, ¿qué opinión tiene sobre esos paquetes terapéuticos de medicamentos que están algunas instituciones de salud, algunas clínicas o a veces gente de grupos que están haciendo
de darles un paquetito de medicamentos para manejo terapéutico a domicilio. ¿Qué opinión merece esos paquetes así? Y dos, ¿qué medicamentos cree que podría manejar un paciente que está no en el hospital, sino que está en su domicilio ya sin mayores riesgos y que le pueden ayudar para que su condición no empeore? Ah, siento desilusionar, siento desilusionar a la comunidad en general y probablemente a algunos colegas. El COVID no tiene tratamiento, o sea, no hay cura. Y de hecho, si nosotros recordamos las clases de virología, que yo recuerde, no hay hasta la fecha ninguna enfermedad viral que tenga cura medicamentosa. Hay medidas preventivas. Y cuando hay fenómeno de curación, básicamente es el mismo cuerpo que se encarga de controlar el problema de la enfermedad. Pero una enfermedad viral como esta, pese a todo el esfuerzo de toda la comunidad científica mundial, no hay cura. El tratamiento sigue siendo sintomático y cuando entra el paciente a una unidad de hospitalización, cualquiera que sea, el nivel y jerarquía que sea, que se tenga, sea la más crítica, intermedia o la sala común, es un tratamiento de sostén. ¿Qué es lo que se trata? Son las complicaciones, se tratan las descompensaciones, sean pacientes diabéticos, pacientes cardiópatas que tengan problemas coronarios, etc. Entonces, estos paquetes básicamente tendrían que estar enmarcados o enfocados a tratamiento sintomático. Mejorar un poco ese malestar que es realmente desesperante, tal como lo describen los pacientes. Las Antipiréticos. cefaleas. Controlar la fiebre, las cefaleas, las artromialgias, que son las más desagradables, y siempre instruir al paciente, dentro de ese paquete también debería estar eso, un enunciado donde diga, si usted tiene síntomas como le falta el aire, las tareas que usted hacía son cada vez menores, le cuesta decir una frase, nota un tinte azulado de los deditos, etc., acude inmediatamente al centro de salud. La información, yo creo que debería ser el paquete más importante. Más específicamente, ¿qué opina de la ivermectina profiláctica? ¿Qué opina de la hidroxicloroquina profiláctica, entre comillas, o sea, pacientes levemente sintomáticos o asintomáticos? ¿Y qué opinión le merece sobre el dióxido de cloro? Sobre esas tres situaciones que comúnmente se ve y se ha visto en nuestro país y se toma medidas desesperadas y se ejerce un consumo indiscriminado, sin diagnóstico y que está causando muchas complicaciones. Que no hay pruebas, no hay evidencia, no hay, lo voy a poner así, no hay pruebas de que funcione. Recuerden, de 10 pacientes, 8 se van a curar sin tratamiento específico. Es preocupante cuando la gente asegura de que determinado producto es el boom, el mejor para que cure y te cura cualquier cosa. La ivermectina en algún momento salió como una alternativa por un estudio que se hizo in vitro. Conforme se ha ido viendo, resulta de que como variable independiente no te mejora los síntomas ni tampoco te negativiza grandemente el PCR, sino que cuando comparas con la evolución natural de la enfermedad, te curas igual con o sin ivermectina. Profilácticamente no hay. Hay un análisis que se está haciendo, dice, ¿qué pasó con aquellos que se desparasitan con cierta frecuencia? La carga de enfermedad en esas regiones es menor. Pues habrá que probarlo, no hay suficiente documento para eso. ¿Qué hay del dióxido de cloro? El dióxido de cloro nunca ha sido aprobado como medicamento, ha sido aprobado como desinfectante. Me voy a ir un poquito al chiste, perdón, pero el alcohol también es un desinfectante. Por beber alcohol yo me estoy desinfectando. Debería ser la misma analogía. ¿Qué pasó si profilácticamente se tomaría y tendríamos beneficios? Nueva York, que tiene el mejor sistema de agua potable del planeta. Italia, que también tiene una buena cantidad de agua sanitizada, potable, y que dentro de su composición está el dióxido de cloro, pero partes por millón bien establecidas. ¿Y qué pasó? Si fuera como una buena medida de profilaxis,
el virus llegó y lo sonó feo. Nueva York e Italia. Entonces, yo creo que se está generando una falsa sensación de seguridad para el dióxido de cloro y cada vez más estamos viendo pacientes sin probarlo todavía, pero de repente hacen hipoxemias bruscas luego de empezar a consumir el dióxido de cloro. La explicación ya está documentada. Se trata de la metahemoglobinemia, donde el dióxido de cloro te mata los glóbulos rojos y aquello que está apenas sosteniéndote para transportar el oxígeno a tu cuerpo, a los órganos vitales, cerebro, corazón, de repente caen. Y nos tenemos que enfrentar además a una complicación adicional por la ingesta del dióxido de cloro. La ivermectina. Empiezan a consumir y vienen con unas hepatitis medicamentosas fuertes, vienen con gastritis por la polifarmacia que hay. Casas de prensa como estas, y el esfuerzo que tú estás haciendo, Manuel, me parece fantástico, de querer educar a la gente. No, no educar, de informar, pero no te garantiza educación, porque resulta que en este momento un youtuber tiene más influencia que aquella información que tú estás pretendiendo dar ahora. Es una tarea monumental. Y mira, yo me siento, perdón, me voy a salir un poquito del tema, pero quiero exaltar tu labor. Es bueno ser entrevistado por alguien que tiene conocimiento de causa. Porque cuando ves que hay periodistas que entrevistan al mismo tiempo al profesional médico, científico, al mismo tiempo hacen la entrevista al futbolista, ratito después te da el pronóstico del tiempo, y ratito después te da, habla de deportes, y después te habla de moda, dices, oye, resulta de que quien te está entrevistando tiene, según su cosmovisión, un montón de información que probablemente hasta él ni él se la cree. Entonces es placentero hablar con alguien como tú, que sabe de medicina y que estás intentando promover información veraz, con conocimiento de causa. Estamos conscientes porque creo que la información muchas veces se tergiversa en forma involuntaria o es sesgada en forma voluntaria, una de dos, algunos por intereses particulares económicos, me imagino, y otros por falta de... Alguien decía el otro día, y creo que muchas personas lo repiten, como que nuestra sociedad ahora nos hemos vuelto todos expertos en todo, ¿no? O sea, todos somos expertos científicos, todos somos expertos en el ámbito de la salud, creo que en todas las áreas, ¿no? Doctor, una pregunta, a ver, ¿cómo andamos con la demanda de medicamentos? ¿Y cuáles son los medicamentos o el paquete de medicamentos que normalmente se le da a una persona que tiene una enfermedad clínica leve ya, o asintomático, digamos? Cuando viene al seguro, ¿no? Y después con qué medicamentos se les envía a la casa, ¿no? Y cómo andamos en cuanto a esa demanda de medicamentos en el seguro. Muy bien. La explicación que dio el doctor Mercado de los medicamentos dudosos, perfectísima, y se aplaude, ¿no? Pero, como dices, es un mundo cambiante. Yo no creo que ninguno de los que ha mencionado el doctor sirva. Y es más, les he dicho a los pacientes que me preguntan, y esto, y ese otro, no sirve. Nosotros nos basamos como una institución académica en lo que se cree que en este momento en el mundo funciona mejor. ¿Y cuál es ese medicamento? Son los medicamentos preventivos de complicaciones. Porque no vamos a tratar la enfermedad, no vamos a tratar que el coronavirus no cause una inflamación, pero vamos a tratar que la inflamación no sea tan severa, que la formación de trombos no sea la menor posible con los medicamentos. ¿Y cómo se trata esto? Tenemos un sistema de clasificación, que es creo de clasificación internacional, que es el asintomático, el sintomático leve, el sintomático moderado y con síntomas severos. Al asintomático, pues no, muy poco le vamos a poder Ofertar. dar, ¿no? ¿Por qué? Porque primero no va a acudir a consulta, no va a tener esta necesidad de recibir medicamentos. Para eso, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho programas, o sea, tenemos unos videos de concientización
¿no? Y tenemos las explicaciones también por videos en el seguro, en el que dice, ¿no? Si tiene contacto, puede, tenga cuidado si presenta estos síntomas, que ya todos conocen. Para el sintomático leve, este paciente que viene con cefalea, que viene con mialgias, Dolor de cabeza, sí, musculares. dolor, bueno, cefalea, dolor de cabeza, mialgias, dolor muscular, artralgias, dolor en las articulaciones, para los que no son del ámbito de salud, les damos un tratamiento profiláctico con antitrombóticos. ¿Cuáles son estos? Aspirina de 100 miligramos. La aspirina de 100 miligramos todos los días es el tratamiento que se ha dado hace años y se da hace años. ¿Para quiénes? Para los pacientes que tienen o hacen prevención de infartos coronarios, de infartos cerebrales. Esa es la base fisiopatológica para dar la aspirina de 100 miligramos en un paciente que tiene síntomas leves. El con síntomas moderados, además de la aspirina, se le da el antiinflamatorio. Puede ser ibuprofeno si tiene síntomas como prurito en los ojos, si tiene algo de rinorrea o tos, que son más. Más inconstantes en esta enfermedad, les damos un antigripal, ¿no? A los pacientes que tienen ya síntomas moderados, pero que les hemos hecho una tomografía y en la tomografía se ve lesiones iniciales, porque los tenemos, y muchos, bueno, no muchos, son pocos los colegas médicos y compañeros de la universidad de otras carreras que ya tienen lesiones pequeñas, que sean menos del 5% de compromiso pulmonar, les hemos dado en su casa heparinas de bajo peso molecular. ¿Para qué? Para que se autoadministren. Les damos una indicación breve, porque es de fácil aplicación, y se han tratado con este tipo de medicamentos en su casa, Haciendo el seguimiento, obviamente. haciendo el seguimiento. Afortunadamente, doctor, la mayoría de estos pacientes que personalmente les he hecho el seguimiento han salido de alta sin nunca hospitalizar. Cuando el paciente ya ha pasado la etapa moderada y ya tiene insuficiencia respiratoria, tiene taquicardia, taquipnea y está con mucho malestar, se hospitaliza. Y el esquema en hospitalización es dependiente del médico tratante, que sea ya el médico internista, que hacen un trabajo fabuloso en el seguro. Creo que tenemos el índice más alto de altas de todos los seguros, de toda la seguridad social a corto plazo, y los terapistas que están dando esquemas agresivos de inicio y que también, debo decir, estamos aplicando lo que dice que sirve en la literatura. Algunos recibieron el tocilizumab, que actualmente recién tiene 48 horas o 72 horas que se ha publicado que no se recomienda, ¿no? Pero hace unas 2 semanas era como que la recomendación. Lo mismo ocurre, y tal vez me voy a adelantar, con esto del plasma, Perfecto. ¿no? El plasma fresco congelado de paciente COVID positivo recuperado no se ha demostrado que sea Mejor, digamos. que cambie el pronóstico. Y que tenga un beneficio demostrado para el paciente que lo recibe. Hay una desesperación fatal y se está prestando a situaciones poco éticas de compra y venta, de intercambios por alguna situación. ¿En el seguro se ha hecho? Sí, se ha hecho. ¿Por qué? Porque se está probando, como en todo el mundo, qué es lo mejor para el paciente, si le sirve o no, y si le sirve, bienvenido, ¿no? Porque son pacientes que están en la última línea, que lo que se quiere es salvar la vida. Y si dándoles un plasma, que no sabemos si va a funcionar o no, se le da una oportunidad más, pues lo estamos haciendo. O sea, eso no quiere decir que a todo paciente COVID positivo deberíamos pasarle plasma, por más de que tenga una enfermedad, digamos, leve o moderada, si no son para algunos pacientes. ¿Qué opinas con respecto al plasma? La idea es administrar IgG en la fase de viremia. O sea, si estás O sea, administrando anticuerpos ya preformados en la fase en que el virus del está en la virus está, sangre del paciente. exacto, cuando tienes la carga viral. Esa es la idea.
Pero en una fase tardía inflamatoria no te va a beneficiar. Entonces, eso Eso explica está por qué claro. mucha gente ha recibido una, dos veces, tres veces, a veces incluso el plasma de donantes, y lamentablemente la enfermedad ha seguido su curso y no han podido salir. Sí, O sea, o sea, solo funcionaría en la fase de viremia, sí. ¿verdad? Hay una cosa que me parece interesante. Lo que sí se ha demostrado cuando se utiliza el plasma, suena como chiste, pero es cierto, no causamos daño. Pero el punto final de las investigaciones no han demostrado de que te prolongue la vida. Hay algunas cositas así bien chiquitas. De hecho, hay un estudio que está pendiente todavía en Europa. Yo creo que lo van a sacar cualquier rato, pero voy a repetir lo que un doctor hematólogo comentó. Dice, no lo están sacando porque probablemente hay alguna cosa que no ha demostrado, no se ha querido demostrar. Entonces están reformulando las conclusiones. Entonces, si se da el plasma, nuevamente, hipótesis, teoría, tendría que ser en la fase de viremia. En fase tardía no te sirve, porque la idea es controlar la carga viral, que, ojo, es distinto a la carga de inoculación. La carga de inoculación es aquella que nos, con la que nos contagiamos, ¿no? Esto es bien importante mencionar también, porque yo creo que cuando un paciente está en su casa, por ejemplo, es hablar sobre la carga viral, o sea, lo que acaba de mencionar el doctor. Una cosa es inocularse, contagiarse de la enfermedad, y otra cosa es que diariamente siga inoculando más y más viruses dentro de mi organismo. Esto explica por qué los trabajadores en salud, los colegas médicos que están siendo contagiados y muchas enfermeras y trabajadores en general en ambientes hospitalarios están cayendo, porque lamentablemente están expuestos a una carga viral alta. En el ambiente hay muchos virus circulando y basta que en algunos momentos podrían tener una pequeña brecha en la forma como están utilizando los mecanismos de protección, entonces pueden ir reinhalando. Entonces, lo mismo yo siempre les digo y les recomiendo a mis pacientes, por ejemplo, si hay pacientes que tienen documentado lo que tienen el virus en su casa, pues que mantengan sus domicilios ventilados, abran las ventanas lo más que pueden para que pueda disminuir esa carga viral dentro de sus propios domicilios, ¿no? Y obviamente si son pareja, traten de dormir en situaciones separadas para que no estén reinhalando esos virus durante la noche, ¿no? ¿Cuándo deberíamos comenzar antibióticos en un paciente? Porque mucha gente ahorita hay escasez de algunos antibióticos, la citromicina se ha vuelto la panacea y la gente piensa que el tratamiento para el COVID es la citromicina. Entonces, ¿qué nos puede decir sobre los antibióticos, doctor? Básicamente es utilizar el término correcto del castellano. El antibiótico es para son para las bacterias, antibacterianos, y el COVID se trata de una enfermedad viral, o sea que eso no funciona. Ahora, que a lo largo de la, esto hay que individualizarlo bien, que a lo largo de la enfermedad del COVID el paciente podría sobreinfectarse de una enfermedad bacteriana, sí es posible. ¿Quién tiene que determinar el uso de los antibióticos? Obviamente tiene que ser el médico en el momento preciso. Y hay muchos elementos que pueden ayudarte a monitorizar esto. Entre estos está la tomografía, por ejemplo, la placa radiográfica de tórax, donde si aparece un infiltrado nuevo, con el que probablemente ha empezado el paciente, y puede darse el antibiótico. Hay un medidor en pacientes intrahospitalarios que es la procalcitonina. La procalcitonina que empiece a subir, sí se puede dar el antibiótico. La leucocitosis por sí misma no necesariamente, siempre hay que correlacionar con el PCR, pero es la proteína C reactiva. Entonces, los antibióticos como primera alternativa de tratamiento de una enfermedad viral es el peor problema que tenemos. Y no solamente en esta epidemia, sino lo hemos tenido en los resfríos estacionales también, donde se ha popularizado esta peligrosa combinación que es la penicilina con dexametasona intramuscular. ¿Sí? Que es una mala combinación. Te da una falsa sensación de seguridad y lo único que hace a lo largo del tiempo a veces es seleccionarte gérmenes y la infección que te viene, porque nosotros tenemos una microbioma, tenemos gérmenes, microbios en nuestro cuerpo que están ahí dormiditos y cuando se altera ese mecanismo inmunológico, afloran y estás tratando infecciones
con antibióticos mucho más fuertes. Eso quería llegar en ese punto, ¿no? O sea, de que existe lo que llamamos nuestra flora bacteriana. Y cada vez que nosotros consumimos antibióticos, destruimos esa flora bacteriana y se vuelve selectiva. Entonces, aquellos gérmenes que podrían ser gérmenes muy agresivos quedan a libre albedrío, ya no están controlados por colonias de gérmenes o bacterias buenas que tenemos dentro de nuestro organismo. Entonces, el inicio temprano de antibióticos, como por ejemplo la citromicina que se ve, de ninguna manera determina de que la persona no vaya a complicarse o no con la enfermedad del COVID. Cerrando un poquito, un mensaje que quiera dar usted a la comunidad de San Simón, tanto docentes administrativos, que obviamente todos estamos muy afectados y quisiera que les mande un mensaje breve. ¿Y cuál sería el consejo que les daría? Bien, esta enfermedad es una enfermedad que causa y va a causar mucho daño aún a toda nuestra comunidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es repetir una palabra, y esta se llama tranquilidad. Tranquilidad, mantener una paz interior. Hacer medidas que aumenten nuestro sistema inmunitario, algo de ejercicio, nutrirse súper bien, comer alimentos ricos en proteínas, vegetales, claras de huevo, no excederse en las grasas, no caer en la psicosis de el contacto con otras personas, ¿no? Porque los humanos somos seres sociales y no podemos aislarnos en una burbuja de protección. Con tranquilidad tenemos que volver a interaccionar con nuestro contorno y vamos a tener que aprender a vivir con nuevas costumbres. Lavado de manos, distanciamiento social, tratar de hacer la parte de trabajo a distancia en la mayor parte de las actividades y cuando tengan algún síntoma, cuando tengan alguna duda, tienen los medios para acudir o a su seguro universitario o llamar al call center del seguro universitario. Gracias, Benjamín. Una última consejo para la comunidad brevemente. Sí, hay dos pools que son los protagonistas de estos, ¿no? La comunidad médica, médica y paramédicos, el personal de salud en general, son los soldados de esta lucha. Cuídense, por favor. Pido a la sociedad que nos cuide también, que no hayan consultas banales. Y a la comunidad en general, por favor, aliviémonos las cosas para que nosotros podamos tratarlos bien. No se automediquen. Ya es difícil tratar el COVID. Imagínense los intoxicados y con un polifarmacia. Es realmente desesperante no tener alternativas terapéuticas para esto. Muchísimas gracias a los dos, les agradezco mucho a toda la comunidad docente, a toda la comunidad cochabambina. Espero que hayamos podido absorber algunas dudas que tienen. Es obvio que esta problemática es mucho más compleja de lo que se podría tratar en un solo programa de 50 minutos. Pero estamos aquí para servirlos. Creo que el Seguro Universitario está haciendo los mayores esfuerzos y creo que la mayoría de los colegas en todas las instituciones de la seguridad social a corto plazo, todos los colegas que trabajan en las instituciones privadas y públicas están poniendo realmente el mayor esfuerzo para controlar esta pandemia. Ayudémonos todos, ¿no? Y creo que las palabras que han vertido nuestros colegas, paciencia y aprendamos a vivir con esta enfermedad, cuidémonos todos como comunidad. Muchísimas gracias y les agradezco mucho por su presencia.